Eduardo Goitia, responsable del proyecto de la Universidad a las Calles, alzó la voz en representación de otras organizaciones civiles para enfatizar que no hay de otra, que los ciudadanos deben de tomar la responsabilidad de la prevención del delito, tienen que proponer acciones y llevarlas a cabo en coordinación con el gobierno del estado. El tomar responsabilidad como sociedad civil organizada o no es urgente porque no va a haber de otra. No va a haber policía, no va a haber gobierno, no va a haber partido, no va a haber ninguna institución que pueda sola, porque estamos, como ya les dije, en una situación de verdad lamentable. Entonces, venimos con todo el ánimo de trabajar como iguales con el gobierno del estado y con los gobiernos de los diferentes municipios a promover acciones, ¿no? A poner las manos a la obra, a dar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño por intentar o buscar caminos y tejer esos lazos para construir la paz que tanto deseamos. Eduardo Goitia recalcó que la sociedad puede realizar sus propuestas el próximo lunes 23 de enero, cuando se realice el foro de consulta para la integración de la estrategia estatal para la construcción de paz, prevención y convivencia ciudadana. Estamos en una situación inédita, lamentable en el estado, en la cual, como ya se dijo, necesitamos la colaboración de todas y de todos los sectores de la población para poder lograr la paz que tanto deseamos. Hemos sido afectados, afectadas por hechos de violencia por todos lados, en todas las colonias, en todos los municipios, y creemos que los gobiernos de todos los órdenes no van a poder solos. Entonces, estamos convocando nosotros como sociedad civil, a todas aquellas personas que no tengan ninguna afiliación política, partidista, pero que tengan muchísimas ganas, bueno, tengan o no filiación política o partidista, pero que tengan muchísimas ganas de participar activamente en la construcción de paz de nuestro estado. Hay muchísimas, hay muchas iniciativas que se están llevando a cabo en espacios pequeños o grandes de nuestro estado, y que no se les está tomando en cuenta. Hay muchas iniciativas que están cambiando la realidad de niñas y niños en diferentes colonias de los llamados focos rojos que necesitamos promover. Esto, hablado ya con la Secretaria General de Gobierno, le planteamos algunas propuestas y algunas otras que conocemos, y afortunadamente hay una muestra de voluntad del gobierno. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.